Hola amiguitos, acá tenemos una motocicleta que me han dejado para hacer su sistema eléctrico. Como ven, está todo mal. Lo que quiero hablar ahorita es el tema del sistema de incendio, ¿ya? Muchas veces me dicen a mí cómo verificar qué componentes cambiar o qué componentes trabajan en un sistema de incendio. Entonces, como ahorita estoy libre, estoy acá de Aragán, no tengo nada que hacer. Vamos a hacer ya. Esta moto está bien. Todo su sistema de encendido está bien. Simplemente los voy a hacer el paso a paso. Que verificar si tu moto se apaga o tu moto no quiere dar encendido, ¿no? Tú lo das con el start, lo das con la pata y todo y no te da encendido nada, ¿no? Eso puede ser porque cualquiera de los componentes que yo los voy a nombrar puede estar mal y por eso no te da encendido, ¿no? O puede ser también que el cableado, el ramal esté mal. Entonces, para verificar eso, lo que vamos a hacer es vamos a utilizar un tester, ¿ya? Con el tester nos damos cuenta qué componente está mal, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es voy a ir a mi pizarrita y vamos a ver mi diagrama. Acá tenemos el diagrama, acá tenemos el sistema de encendido, acá hay todos los componentes que ahorita yo los voy a hacer ver en la motocicleta, se encuentra acá. En esta parte vamos a tener la volante magnética y vamos a tener lo que sería la bobina de encendido, ya, del alternador o estator. Acá. En esta parte vamos a tener la bobina de pulso. Acá vamos a tener el CDI. Este CDI es alimentado por corriente alterna, ya, es un sistema monofásico. Acá tenemos nuestro switch o chape contacto. Acá tenemos el botón rojo del apagado, lo conocen como run, ¿no? Acá, el comando derecho. Y acá tenemos nuestra bobina de alta, nuestra bujía, está hermosa la bujía, parece una cebra. Acá tenemos el negativo de nuestro botón rojo de nuestro comando derecho para apagar la moto. Tenemos acá negativo de ramal o del chasis o de batería. Acá también tenemos un negativo de nuestro switch, ¿ya? Entonces vamos a ver, ¿ya? Miren, de la bobina de pulso va a salir dos cables, un cable color blanco, azul línea blanca positivo y un verde línea blanca que sería su negativo. Entonces sería así, miren, enumeradito para que se den cuenta. En el pin número 1 de nuestro CDI va a entrar el cable color azul línea blanca que sería positivo. En el pin número 2 va a entrar el cable verde línea blanca que sería su negativo de nuestra bobina de pulso. En el pin número 3 de nuestro CDI va a entrar el cable verde solo más sabotierra que es del ramal o de chasis o no sé, de batería. En el pin número 4 vamos a tener el cable color amarillo negro línea amarilla que va a ir para la entrada de nuestra bobina de encendido, ¿no? Para la bobina de alta, diré, de la bobina de alta. En el pin número 5 vamos a tener un cable negro línea blanca, ¿no? Que va a una intersección para nuestro switch y para nuestro run, ¿no? En el pin número 6 vamos a tener el cable negro rojo. Ya. Por este cable negro rojo va a salir una corriente alterna, ¿no? Esta es la bobina de encendido, ¿no? Esta, cuando la moto prendes, empieza a girar y cada vez que pasa los imanes de nuestra volante magnética, se va a generar un campo electromagnético y va a generar corriente alterna. Esa corriente alterna va a venir, va a entrar al pin número 6, ¿ya? Y la que lo va a avisar a nuestro CDI para que suelte la chispa va a ser nuestra bobina de pulso, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Y por el pin número 4 ya va a salir la corriente, ¿no? El CDI lo procesa, esa corriente alterna, y la bobina de pulso manda la señal para que haga el salto de chispa, ¿no? Y cuando va a hacer el salto de chispa va a salir por este cable negro-amarillo que viene a nuestra bobina de alta, ¿no? Ahora, cuando tú quieres apagar tu moto, lo vas a puedes apagar con el switch, ¿no? Este cable verde, como es negativo,
se va a unir internamente con este cable color negro blanco y va a venir una señal negativa a nuestra CDI y va a apagar la moto. Ahora, si tú no quieres utilizar esto, lo vas a utilizar el RUN, ¿no? Y igualito, de la misma manera, este cable verde, que es tierra o masa, en el momento que tú machucas este botón, se va a unir estos dos cables y va a mandar una señal negativa y va a apagar nuestra moto, ¿no? Y acá tenemos ya, pues, nuestra onda. Entonces, ahora, para saber cuál de estos componentes está mal cuando no arranca una moto, vamos a utilizar un tester, ¿no? Todos estos componentes que yo los nombrado, que esté mal, tu moto no va a dar encendido, ¿ya? Eso tienen que tenerlo presente. Ahora lo que vamos a hacer es... Ya, ahí tenemos nuestro... Abrimos el switch y vamos a verificar. Miren, en estos casos lo que yo voy a hacer es, siempre lo que hago es ir acá, a la parte derecha donde se encuentra lo que es el chupón de la bujía. Saco el chupón de la bujía y lo que vamos a hacer es el cable, vamos a poner acá en tierra, acá para que ustedes se den cuenta, ¿no? En estos casos, miren, esta moto, como lo dije, está bien. Pero ahorita estamos hablando del tema de que si tu moto no da encendido, ¿qué componentes verificar, no? Entonces ahorita, ejemplo, si tú sacas el chupón y no te llega la chispa acá, eso significa que cualquiera de estos componentes que yo los nombré en la pizarra está mal, ¿ya? Puede estar mal lo que es la bobina de encendido, puede estar mal lo que es el CDI, puede estar mal lo que es la bobina de alta, puede estar que esté mal lo que es la bobina del pulso, ¿ya? Y para darnos cuenta cuál es el problema, lo que vamos a hacer es, van a agarrar con el estar o con la patada, van a dar, ¿no? Van a probar acá, si llega chispa. Mira, me está llegando chispa, ¿ya? Entonces, como esta moto, me está llegando chispa. Aquí cogiendo, ¿no? Ya. Supongamos que no lo llega chispa hasta acá, ¿ya? Si no llega chispa hasta acá, probablemente esté mal esto, ¿no? Ustedes van a pensar de repente está mal esto, no. Agarran este chupón de acá, sacan este chupón de acá y van a hacer el mismo trabajo. Miren, van a hacer ahí y van a colocar así en negativo. Llega una buena chispa, puede ser que esté mal lo que es la bobina de alta, ¿no? Está mal. Ahora, si no te llega chispa acá, vamos a ir el segundo paso que sería verificar la bobina de encendido y la bobina de pulso. Y para eso lo que vamos a hacer es sacar nomás. Sacamos acá y verificamos, ¿no? Y para eso vamos a utilizar ¿ya? La bobina de encendido vamos a medir de dos maneras. Uno, vamos a medir lo que es la resistencia, moto apagada, y moto prendida vamos a medir lo que es la corriente alterna. Te puede dar lo que es la resistencia, pero en corriente alterna no te puede dar, y al no darte en corriente alterna, quiere decir que la bobina de encendido está mal, y entonces tendrías que cambiar, ¿ya? Entonces, no es medir, por decir, si te dice que te da lo que es la medida de resistiva, está bien, y vas a decir que está bien, no, tienes que medir también en corriente alterna, y para eso les voy a enseñar cómo hacer, ¿ya? Para medir la bobina de encendido, vamos a colocar en 2K, ¿ya? Colocan en 2K el tester, vamos a ver si colocamos en 2K el tester ahí, no parece o si parece. Colocamos en 2K y vamos a poner el rojo del tester, en la punta de
de nuestro cable color negro rojo que va a salir de la bobina de encendido. Y el negro de nuestro cable vamos a poner en negativo de batería o en el chasis, ¿ya? Se me cayó. Vamos a colocarlo bonito y me van a disculpar. Estoy solo, no hay quien me firme, vamos a ver. Ya, ahí está. Como ven, me está dando 344. Eso quiere decir que en la medida resistiva está bien, ¿ya? En este tipo de motos, siempre que yo cambio me llega hasta 380, ¿ya? Como máximo. Ahora, si en el manual, si alguien te llega con el manual, en el manual te va a especificar, ¿no? Te puede decir como máximo 480 y como mínimo 300, ¿ya? Entonces, ¿eso qué significa? Si en el manual te dice 380 o 400, de ese máximo que él te dice, no debe tener hacia arriba. Si te dice 380 y tiene 400 o tiene 420 o 430, eso significa que está mal, ¿ya? Porque en el manual te especifica cuánto debe tener como máximo y como mínimo. Ahora, si en el manual te dice como mínimo y 300 y tiene de 300 hacia abajo, significa que la bobina de encendido está mal, ¿ya? Entonces eso sería el problema de que no da encendido tu moto. Ahora, si está en la medida que te dice el manual, ya, ok, como te digo, te puede dar la medida resistiva, pero ahora vamos a probar en corriente alterna. Y para eso lo que vamos a hacer es, vamos a colocar el tester en la escala de 200 de corriente alterna, de medir corriente alterna. Y lo que vamos a hacer es, vamos a poner, a ver acá, ¿dónde lo voy a poner? Para así poder dar arranque. Vamos a ver ya si me sale o no me sale. Ahí está. Y lo voy a dar con el start, ¿ya? Porque estamos mal y está en 200. A ver, vamos a ver, ¿ya? Voy a acomodar bonito y ya. Entonces, como los estaba diciendo, ya, entonces van a colocar en la escala de corriente alterna, en 200 de corriente alterna, y lo van a dar con la pata, ya, con la pata o con el start. Con la pata o con el start en corriente alterna. Y en acá en el tester debe marcarte de 60 hacia arriba. Te marca cuando está bien bien la bobina de encendido, te marca hasta 80, 100, hasta más, ya te marca. Te marca con el start o con la pata. Si te marca de 50 hacia arriba, quiere decir que está bien la bobina de encendido, te está generando lo que es la corriente alterna para alimentar a nuestro CDI. Ahora, si te marca de 50 hacia abajo, quiere decir que está mal, ¿ya? Entonces ahí también tendrías que cambiar el alternador y con eso vas a solucionar tu problema. Ahora, para verificar la bobina de pulso, lo vamos a colocar en la escala de 200 de medida resistiva. Ya vamos a colocar en 200. ¿Dónde está 200? Estoy ciego. Ahí está, 200. Y debe marcarte este 130, 140, 150, dependiendo, ¿ya? Vamos a colocar aquí en positivo, que sería azul blanco, colocamos ahí. Y en negativo, que sería este verde blanco de nuestra bobina de pulso, ¿no? Vamos a colocar ahí. Y como ven, me está dando 134.3. Eso significa que está bien la bobina de pulso, ¿no? ¿Ya? Entonces así van a verificar, ¿ya? Así van a seguir los pasos. Colocamos en su sitio ahí. Ahí está. Entonces, hasta acá, como ven, ya verificamos lo que es la bobina de encendido en resistencia y corriente alterna, ¿ya? Como yo los explico, así tienen que hacer. Ahora, ya los expliqué cuánto debe medir lo que es la bobina de pulso, ¿no?
también está bien, tiene de 100, como te digo, de 120 hacia arriba, está bien, ¿no? La bobina de pulso. Ahora, la bobina de alta, también ya les indiqué más o menos de cómo verificar acá, ¿no? Ya, entonces, si miren así, todo eso, se van a dar cuenta que cualquiera de los componentes, en los casos si sería que su moto no la haya encendido, con esas medidas que yo he hecho, con lo que los expliqué, se van a dar cuenta cuál componente está mal, ¿no? Y el componente que no dé las medidas que yo les he explicado, lo cambian y con eso van a solucionar sus problemas, ¿ya? Ya, y ahora otra cosita. Como este, el ramal, es un cableado, ¿no? Por decir, de esta bobina de encendido, de la bobina de pulso, viene por acá, por medio del ramal, y después luego viene a dar acá, ¿no? Y muchas veces acá, por medio del ramal, también los cables que llegan acá a nuestro CDI, están sulfatados o están rotos o pelados internamente. Por eso también a veces, muchas veces no llega la señal al CDI y de manera que tu moto no da encendido. Eso tienen que tener cuidado. O muchas veces acá los chupones también están mal. Cuando los chupones están mal sulfatados o mal conectados, cuando los terminales de los chupones también están mal, no están entrando bien ajustadito, bien apretadito en el conector, eso también te daba problema en encendido, ¿ya? Ahora, cuando está mal este chupón de acá, este de acá, también no te va a dar encendido tu moto, porque a veces este está muy flojo, o esta parte de acá de la bobina, la entrada está sulfatada, y eso también no te da, por eso también no te da encendido a veces la moto, no te llega la chispa como debe llegar. Muchas veces el botón del start, no, el botón del apagado del comando derecho, el run que dicen, cuando está mal también te va a dar problemas en el encendido, te lo va a dar, yo te digo por la experiencia. Cuando está mal la chapa, también te va a dar problema de encendido, ¿ya? Está mal. Entonces, poco a poco lo van aprobando, ¿no? Para que tú te desengañes por decir, si quieres hacerlo, ¿no? Que si tu chapa está bien o está mal, lo único que tienes que hacer es acá, ¿no? En esta parte de acá, lo desconectas este cable color. Acá llega un color negro-blanco, ¿no? Eso es que viene de la chapa. Para que cuando tú quieres apagar, te va a llegar una señal negativa por acá y va a apagar tu moto, ¿no? Ese cable desconectas. Y si desconectas ese cable y tu moto da arranque, da encendido, quiere decir que este de acá, este cable de acá está mal, ¿no? Puede ser que está mal por medio del ramal, puede ser que esté mal tu chape contacto, o puede ser que esté mal el run, acá el run, creo que se llama el botón rojo del comando derecho, eso ya. Eso yo te digo con experiencia. Ahora, en la parte de acá detrás, acá también llega ese cable, acá llegan dos cables, esta parte de acá. Estos dos cables que ven acá unidos, se unen al cable que viene de nuestra chapa, al negro blanco. Eso cuando está mal acá también, internamente, te da problemas en encendido, ¿ya? Eso también tienen que tener cuidado, ¿ya? Entonces, acá lo voy a dejar el video. Este video lo he hecho más o menos para que ustedes tengan una idea, ¿ya? Quizás algunos me entiendan y quizás algunos no, quizás pueden decir estoy mintiendo, no. Sino que yo te lo digo a base de mi experiencia, ¿no? Que también tiene que ver mucho el cableado, ¿no? Los chupones de los cableados, el chupón de esto, o de repente la bobina de alta también no tiene un buen negativo, tienen que ver eso. Entonces, así tienen que ir a verificar paso a paso. Ya, amiguitos, acá los dejo y espero, en la noche los espero para mí en vivo. Y hecho, anoche empecé a hacer, ¿no? Estoy comenzando y no estoy contento porque no lo he hecho tan bien en directo. Pero esta noche voy a tratar, cada noche que va pasando voy a tratar de superar para así poder conversar con ustedes. Eso sería todo, gracias.